Me la pasé muy chulo, la verdad es que, no sé, tuve de todo ayer en realidad, como una montaña rusa, ¿no? De todo tipo de emociones, de sentimientos, sensaciones, ¿no? Y para mí fue muy depurativo, llorar, sacarlo todo, gritar y como limpiarme, ¿no? Entonces, no sé, me siento muy chido, la verdad. Y pues eso, ¿no? Me hace como recordar, como decía, ¿no? La presencia, el estar, ¿no? Y no sé, me gusta mucho la verdad la experiencia. También es mi primera experiencia con San Pedro. Y no sé, muy chulo la verdad y todo así. El contacto con la naturaleza y estar ahí en el bosque y los honguitos y toda la gente, como muy lindo la verdad. ¿Qué quieres recordar dentro de 10 años o un año? Seguir conectada y el que, no sé, que no me deje que por la cotidianidad me vuelva inconsciente, ¿no? De ciertas cosas o de dejar de ver las sutilezas de la vida, ¿no? Muy bien. Y pues muy interesante porque en los tres justo hablaba como de enfocar mis, no sé, mis habilidades, o no sé cómo decirlo, hacia lo terapéutico, ¿no? Entonces es como para mí una señal muy, muy importante. Y justo ahora en este momento de mi vida en el que digo, vale, terminé la universidad, yo soy psicóloga, pero no quiero ser psicóloga laboral, ¿no? Digo, que no me llama, veo que es lo que hay más chamba, pero digo, no, ¿no? O sea, como siento que no lo quiero hacer porque es lo que hay, ¿no? Entonces, como que esto fue el mensaje así bien claro, ¿no? De, pues, la, no sé, la, el acompañamiento, ¿no? Con sustancias, ¿no? Con, sí, un psicoterapia psicodélica. A mí me sorprendió mucho, la verdad, me sorprendió. Y me sorprendió como lo que de repente un color se volvía súper atractivo, ¿no? Podía volverse muy atractivo. Y cuando lo ibas a buscar ya no estaba. Ya había cambiado ese color. Entonces es como algo que destaca el instante o algo así. Me dio una sensación de peso, ¿no? De presencia, algo así, ¿no? Y me sorprendió mucho cómo se iba sintiendo el bosque, lo de todos los honguitos que aparecieron, que toda mi vida busqué la manita muscaria, pero intensamente, intensamente, y la vi ayer. O sea, para mí fue como todos. fue como un milagro, realmente. Para mí fue como el fin de una etapa oscura, algo así. Como algo en deuda, algo así. Fuera de broma. Y me sorprendió mucho la sensación, cómo, no sé, cómo se notaba todo como el espíritu, ¿no? De cuando uno se siente, o sea, algo que quiero recordar es como cuando uno lleva una intención, está llevando una intención, esa intención se trasluce y eso como que expresa más que las palabras, ¿no? Como ese es el mind surf, ¿no? A lo mejor o ese momento, ¿no? De decisión, ¿no? Me sé. Y veo el pulpo como, lo siento como un momento presente en el que he estado como adaptándome, a ver cómo, hasta cómo se habla, ¿no? Hace poco que vivo en México, ¿no? Y el pulpo necesita hacerse invisible o hacerse grande o así. O tiene que ser reticulado o tiene que moverse rápido o tiene que estarse bien quieto. Y siento como eso es como que mi vida últimamente ha tenido esas necesidades de estar en movimientos, en flexión, en así como muy muy blando todo. Toda mi vida últimamente ha sido muy blanda. Pero veo en el ciervo, depende lo que por lo que le pedí en el principio a San Pedro, fue yo le pedí como conexión con la creatividad y con las energías maternales, con las energías femeninas, ¿no? Y viendo ya luego de venir del campo, ¿no? Sintiendo como yo quiero una vida sencilla, ¿no? Vamos muy rápido, nos estamos dando cuenta, vamos muy rápido, estamos haciendo cosas que no queremos. ¿Cómo se vive una vida de Quetzal? Y ¿cómo aprovechar tu vida, ¿no? Y decíamos, es esto, es este momento, ¿no? Es poderlo vivir simplemente, ¿no? Y el ciervo veo como el ciervo también
ha traído como, o sea, ha significado otras cosas en mí. Y que aparezca, ¿no? Como, lo veo como lo central del mensaje, ¿no? Porque por el significado de reconexión con la naturaleza y reconexión con lo creativo, con lo femenino. Y veo que la orca es como quiero ser en parte de exacto, ¿no? En cuanto al trato, de ser asertivo y ser, sí, no sé, protector también. ¿Cómo me la pasé ayer? Me la pasé muy lindo, o sea, como ir a caminar y, o sea, en sí como no estoy muy, muy unida al rancho, ¿no? Entonces como que me di cuenta de otras cosas, como que cambió mi perspectiva en sí de, o sea, como que me sentía un poco bajoneada, ¿no? Como que siempre andaba de obscurona, como triste y así. Y ayer sí dije como qué necesidad, ¿no? O sea, como que esto es lo que yo estoy viviendo, pero hay un mar de posibilidades, ¿no? O sea, que pudiera cambiar lo que sea. No sé, se me hizo así como muy reflectivo. Lo que sí de repente sufría, pero igual como que me notaba, ¿no? Así de, sufres. Y de repente dije, no, pues, o sea, no sé qué, nos encontrábamos un hongo, no sé, o ver el paisaje, o sea, como esos momentos que digo, qué bonito, ¿no? Así, cambiar mi manera de pensar fue como con lo que me quedé. Muy bien. Ay, nomás. Solo eso. Escarabajo, cóndor y pavo real. Yo creo que dejarlo fluir, o sea, a veces como que digo, es que no tengo sentido y es que no me siento feliz, o así, pero como nada más así, párate, a ver, no, o sea, qué onda, así, lo bonito de la vida, ¿no? Si de repente no está, pues, sí buscarlo, pero, o sea, como que a mí me empezó a frustrar mucho que no encontraba un sentido, así de, no me siento súper ultra motivada para salir adelante, ¿no? Y digo, pues no hay prisa, ¿no? O sea, las cosas se dan cuando se tienen que dar y sin force. Pues también fue mi primera experiencia con San Pedro. Fue muy divertido, la verdad. Yo tenía un poco de miedo, ¿no? En cuanto a mi pancita. Pero todo salió bien. Fue un viaje muy, muy amable. Muy mágico, la verdad, para mí también. Fue algo muy, 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 muy padre, porque eso me preparó a cuando llegamos acá al cierre, ¿no? Yo como que me ayudó a hacer clic en algo en mi cabeza que yo no podía, porque me costaba trabajo liar esa especie como de pensamientos, como de ideas. Había algo que se atoraba en medio, sentimientos que traía como encontrados. Pero ya nada más era como cuestión de voltearlos en grandes y llegando aquí. No sé, fue una revelación de algo que como que ya sabía, pero no sabía. Que cuando me mostraste Cari, pues fue así de órale. Primero el ciervo, porque estaba en el bosque y sentía como que me veía, como que me acompañaba. Además de que en la semana, pues un amigo platicaba acerca del jícuri, platicábamos acerca del jícuri, y yo les decía, es que como que lo traigo en la mente, como que algo me habla, como que no sé. Y yo cuando me apareció el ciervo hasta arriba, para mí dije, wow. Me sentí como muy feliz de poder aprender del espíritu del bosque. O sea, de que sea él el que llegue y me enseñe, que sea... No, yo estaba feliz de la vida. Dije, bueno, voy a aprender. Que debo de tener siempre humildad. Que nunca se me debe olvidar qué es lo que soy y de dónde vengo. Porque hay cosas tan maravillosas como estar aquí reunidos en un grupo y que a veces conforme más alto es el edificio donde te vas metiendo, a veces se te olvida. Entonces yo me recordaría eso. Aprendí mucho acerca de mi presente, de los cambios que están pasando ahora y cómo afrontar los cambios que vienen. Es algo que tenemos que hacer. Me ayudó mucho a hacer un poco las paces con uno de mis animales de poder, que es el ser humano. Porque sí, al principio, cuando nos estamos adentrando al bosque,
sí me empezó a llegar mucho esa idea de, es que en serio el ser humano es madre. O sea, y este paraíso que tenemos aquí, que le hemos hecho tanto daño y nos sigue brindando todo lo que nos brindó el día de ayer, por ejemplo, ¿no? Nos sentamos a meditar 15 minutos, a mí me tocó el águila y realmente me encantó estar ahí acostado y con el sonido del viento y las ramas moviéndose, cerrando los ojos. Sí llegué a sentirme como un águila volando y como que me dio muchos deseos de soltar todas esas ataduras que pues no nos dejan volar, ¿no? Esa fue una de las cosas que más aprendí de ella. Que lo más difícil ya lo hice y que tengo que seguir con el proyecto porque se está poniendo frente a nosotros, entonces no debemos desaprovechar esa oportunidad, yo no debo desaprovechar esa oportunidad. Bueno, la primera selección de los animales, a mí me salió el mono y también el puma, entonces literalmente yo sí fui como con ese motpum. Estuve muy inquieta, realmente me sentí muy inquieta todo ese camino. Todos me vieron con el hacha, estaba echando todo. Porque me sentía muy inquieta. Incluso en el momento en cuando nos pusimos a pensar, literalmente sí me figuré como el mono que estaba entre una rama y otra moviéndose aquí y allá. Y digo, no, yo siento que mi cola, porque me veía que la cola solamente le da equilibrio al mono. Y yo decía, ay, no, pues mira, yo me siento pero con mi cola, pero con esta chita. Tengo comida ya nada más, todo lo que tengo. Estaba muy divertida, la verdad, pero también muy inquieta. Y también me llamaba mucho la atención cuando empezamos a recolectar el copal, porque habían varios árboles que habían caído con truenos, entonces los parten y el mismo árbol empieza a sacar el copal. Y me hizo pensar muchísimo en las heridas, porque yo le rascaba a la madera y veía, es como si fuera una piel, o sea, cuando te raspas muy fuerte y tanto es que te quema con el concreto de la velocidad que tú vas a hacer, es muy feo porque se empiezas a ver cómo tu piel se empieza a, bueno, sí, sus capas de la piel más oscuro, más rojo, hasta la sangre. Y yo decía, no, pues es, no sé, me quedé mucho pensando en eso, en las heridas. Al ver el árbol, digo, ¿se sentirá mejor con todo ese copal ahí? ¿Qué tal si es algo derivado a nosotros como la pos? Nada más que para nosotros es útil, pero ¿qué simboliza eso para el árbol? Mi animal de poder fue el cuervo. Eso al principio me espanté porque usualmente al cuervo se le asocia con algo oscuro, pero también en guía. Y en ese momento, ahorita hasta la fecha sigo pensando mucho en mis animales. Y igual la mariposa, que incluye un cambio muy radical. Entonces, ¿me da miedo? Porque creo que se habla de un, bueno, ahí lo menciono, una transformación dura y dolorosa, pero no, eso aquí no dice. Bueno, eso puede ser la interpretación, ¿no? Sí, 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 claro. Porque en realidad es como la oruga se hace un capullo y luego no hace nada. Nada más espera a que acabe el proceso y luego ya sale convertida en algo que puede volar y ella antes no podía hacer, ¿no? Claro. Entonces eso no es traumático. Traumático es justo la libélula que tenemos nosotros. Esas sí son como transformaciones súper radicales, o sea, y duras, sí, ¿no? Bueno, sería media calma. No, muy bien, no. Te juro que sí me clavé mucho en ese aspecto de la transformación y fueron cosas que ya tenía en mente, pero cuando las vi fue de wow, o sea, ¿es en serio? Y sí me causó un poco de furor, igual el cocodrilo, un animal de memoria, tu historia. Entonces, más allá de eso, y también, bueno, la conexión que dicen que, bueno, por el cuervo, que es un animal que es la conexión del mundo espiritual al mundo terrenal. Por eso, entonces, y precisamente por eso, bueno, acompañado con la mariposa, el hecho de el poder de tomar un poco de aquí para dárselos a los humanos, son cosas que siempre he deseado en mi vida, o sea, realmente darle a la humanidad que pueda entender
que somos parte de este sistema, ¿no? Somos dueños porque es algo que precisamente hacen esto, ¿no? Piensan que la tierra les pertenece. Así se, en varias religiones lo mencionan, Dios dio esto. Pero más allá de eso, tenemos que aprender que somos parte de un sistema y no podemos ponernos a la cabeza, sino porque prácticamente estamos destruyendo todo. 1 o 10 años. No lo sé, creo que sigue así. Aún así, pues sigue persistiendo. O sea, a pesar de que no estés muy segura, confía en tus instintos. Mi primera experiencia con San Pedro. Gracias por compartir la medicina en esta ceremonia tan linda por tu cumpleaños. Y salir y encontrar y caminar y ver colores y percibir sensaciones que generalmente no están como al alcance de cualquier vistazo, ¿no? Sino más pienso como profundo. Me la pasé muy bien, me la pasé increíble conocerlos. Y aparte conocerlos en ese trip, pienso que ha sido una cosa fabulosa. Juntos logramos que la energía fuera fluyendo de tal forma que se nos revelaron cosas, pienso que para todos, bien bonitas. En lo personal, también venía como con una duda. Ni siquiera sabía que iba a hacer esto, pero venía con una duda justo de hacia dónde iba a encaminar, ¿no? Lo que venía de... del proceso que tengo con mi pasión, que es el bambú. Y pienso que ahorita el arte, estas experiencias, conocerlos, seguir entablando relaciones con Ricardo, con la gente que hace posible esto, pues van a lograr que eso se materialice y se consiga una... Yo me voy a sentar aquí. Pues un punch ahí, para que se conozca el material, para que se piense en bambú, porque es un material sustentable y que ocuparlo, por eso. Toda la experiencia que generamos, la atmósfera la llena de buena onda, de buenas vibraciones. Somos una banda que está pues, bastante consciente, pienso, en ciertas cuestiones. Y se vibra, se siente, y aquí estamos por algo. Cada quien tiene su lección, su enseñanza, y yo me voy muy agradecido con esto, por haberlos conocido. Y lindo, muchas gracias. Gracias. Muy, muy poderoso oráculo. Gracias. Por eso termino feliz, extasiado. Y sí, y agradecido. Agradecido de haberlo podido hacer en este lugar, ¿no? Porque es el Estado de México donde yo nací, pero esta parte no la conocía y no había visto nunca que estuviera tan hermosa y tan bien conservada como vimos ayer. Y poderlo disfrutar bajo los efectos del San Pedro, que también te agudiza la visión y el enfoque en el momento presente y en la belleza, ¿no? Y cuando te enfocas en la belleza empiezas a amar lo que estás viendo y a conectarte con eso y a querer estar más tiempo allí y que siga presente en la vida eso, ¿no? Perdón que interrumpa, pero encontré como un común denominador en casi todo lo que han hablado y es que todos en algún punto mencionaron la palabra presente, ¿no? Incluso con diferente simbolización, ¿no? Para hablar del presente, pero para hablar del estado de presencia también, ¿no? Evidentemente todos tienen diferentes puntos desde donde parten, ¿no? Pero es interesante que en algún punto todo eso converja en torno a la palabra, en torno a esa palabra, ¿no?